días, chavales. Pues nada, ya estamos en el embalse de Orellana, en la manga del club. Hace un aire bastante potente, como podéis ver, ¿vale? Poco, como una media hora más o menos, y nada, vamos a ver si conseguimos coger algún pez, ¿vale? Venga. Después de estar dando aletazos durante 35 minutos de reloj, al fin he encontrado un sitio al que quería llegar. No lo conozco, ¿vale? Pero es de los, creo que poquitos sitios, no sé si es el único sitio ahora mismo, en el que no da el aire, ¿vale? Nos viene el aire de la zona de la presa de Orellana, me he venido justo a la pared que hace, entonces aquí ahora mismo no hace aire. Se está súper tranquilo, prácticamente no tengo que aletear ni hacer esfuerzo, así que nada, voy a probar con el Shockwave de Misile, el que me dio ayer la captura de kilo 800 en el Sola, ¿vale? No es el mismo embalse, es probable que no tenga éxito, pero bueno, voy a probar y pues igual solo la flauta, así que nada, y si no, pues nada, tengo preparados. Hay alguna criaturilla en la que tengo bastante confianza, una imitación de cangrejo, un swimbait chiquitito. Bueno, tengo jigs por aquí también preparados, así que vamos a ir dándole un poquito. Esa zona de piedras que se ve ahí un poquito allá a lo lejos, esa zona de ahí, ya la he estado tocando un poquito con el jig y eso. No he tenido ninguna picada ni nada, luego le volveré a dar. Así que vamos a ver si tenemos suerte y clavamos algún pez. Venga. I was breathless, my
heart restless. Every turn felt like it was wrong, but I kept going to show I was strong. Pushing to my own song, but you came. De Orellana, ya lo llevo, pero es que esto no cuenta, este no cuenta, así que al agua con él. Bueno, por lo menos no nos vamos por los de la manga. Pasa que tenía que haber sido un bla de 2 kilos en vez de un lucio de 2 kilos, pero bueno, vamos a seguir dándole un poquito al hierba, que parece que en esta zona quieren comer un poquillo más los peces. Pues nada, lo que os decía, que le he estado dando un rato en una reculita muy chiquitita que había ahí un poco más adelante, y como ya es bastante tarde, voy a empezar a regresarme porque tengo como 1,5 kilómetros o algo así. Entonces, encima, si a eso le añadimos que hace bastante aire una vez que salga allí a esa parte del embalse, pues la verdad es que me va a costar trabajo llegar. Y quería aprovechar para intentar darle un poquito a la zona del palacio, pero no sé yo si voy a llegar. Así que nada, voy a irme regresando mientras le doy un poquito a hierba ahí por la orilla, ¿vale? Venga, chicos, hasta ahora. Thank you.
nada, chicos, después de estar aleteando como una hora casi, ya he llegado al último punto que quiero tocar, que es el palacio. Es un antiguo palacio sumergido que hay aquí en Orellana. Y nada, voy a intentar darle un poco con el jerbite, a ver si hubiera algún pez por aquí distraído, esperando algo de pez pasto o lo que sea. Está un poco complicado, como estáis viendo, hace un aire igual que por la mañana cuando hemos llegado. Así que bueno, vamos a ver si tuviéramos suerte. Si no tenemos suerte, pues no pasa nada. En otra ocasión será lo importante haber pasado la mañana. Luego la comida que hacemos todos los socios todos juntos. Así que fenomenal. Voy a darle un poquito por aquí, chicos. Venga.